Este viernes 18 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en el gimnasio del Polideportivo se reunieron muchísimos adultos mayores para participar de los Juegos Dorados. Desde todo punto de vista, digamos, una actividad con adultos mayores, uno puede de alguna manera buscarle objetivos, ¿verdad? Pero en este caso específico de unos Juegos Dorados, lo que pretendemos es regalarles un día diferente en los que ellos aprendan a valorar, en los que ellos aprendan a compartir, en lo que ellos puedan participar tal vez en actividades que nunca en su niñez, juventud, tuvieron oportunidad de realizar y que ellos en este periodo tan importante de su vida, pues tienen un poco más de tiempo, ellos son más dedicados a cuidarse un poquitito más. Este tipo de actividades tienen como objetivo brindarles un día diferente de distracción y diversión, cosas que no todos han podido realizar durante su vida ajetreada en la juventud. Este tipo de actividades, muy lindo, está muy lindo, me gusta mucho. Ah, sí. Sí, como ya ha venido como 2 años. Sí, sí. Son muy interesantes y muy provechosas para nosotros los viejitos. Así es que deseo que se sigan haciendo cada año, ¿verdad? Lástima el año pasado que no los pudimos hacer aquí por la enfermedad de Alfonso, pero ya, gracias a Dios, está bien. Y por eso le damos también muchas gracias al Creador por mantenerlo con salud. Algo muy especial para nosotros. Como antes no se veía esto, ¿verdad? Ahora sí, no, tenemos estos ratos de esparcimiento aquí. Y siempre que he podido, he venido. Y le doy gracias a Dios por eso también, que nos da estos momentos que, y también las instituciones que lo promueven. Es algo especial. Es lo mejor que puede suceder para mí. Entre los juegos está el tablero o el baile, en donde demostraron su energía y alegría con numerosas coreografías. La Caja Costarricense de Seguro Social y el ICODER, Instituto Costarricense de Deporte y Recreación, se unieron para apoyar esta actividad tan importante y gratificante para los adultos mayores, pero también para los organizadores y el público en general.